caminar. Y aquí viene el número 7, Don Difuminación. Y Don Difuminación de oro. Empezaste como un simple avión pequeño que superó increíbles obstáculos y ganó el rally alas por el mundo. Y ahora eres una leyenda de las carreras. Sí, Brett, tuve al mejor equipo apoyándome incansablemente. El mejor entrenador, la mejor mecánica y el mejor camión de combustible que uno pueda tener. ¡Ey, un momento! ¿Eres un consultor de gas? Sí, así es. Tengo mucho gas. Compites con los ojos cerrados, ¿eh? Ese es tu secreto. No, sí, adivinaste, Chuck. Él es un magnífico volador, Dosti. Te vi en mi radio con imágenes. ¿Hablas de tu televisor? No, no, ya estoy curado. Mi defensa tenía un horrendo caso de corrosión. Claro. Era asqueroso. Ah, sí, tenía ampollas oxidadas muy feas. Entiendo, ¿qué era lo que decías? Pero el ungüento para defensas Rostis que me dio Boti me sirvió de mucho. ¡Chao! ¡Vamos a ver ahora! ¡Estupendo! ¡Miren más de cerca! ¡No, eso va a ser! ¿Qué fue eso? No quería ver eso. Oigan, chicos, escuchen esto, escuchen esto. Después de ganar la carrera Bulldozer, el gran Dosti... ¿Eres tú? ...regresa a Proquas Junction... ¿Es aquí? ...para presentarse en el Festival Anual del Maíz. ¿Mencionan nuestro festival? ¡Oh, es noticia nacional! ¿En serio? ¡Grandioso! Sí, el teléfono del hotel suena sin parar. Tendré que sacar los hangares inflables. ¡Dosti! Todos vienen a conocerte, Dosti. Sí, será el mejor festival de la historia. ¡Dosti! ¿Quieres dar unas vueltas? Por supuesto, Skipper. No se queden tarde. Adiós, Dosti. No olvides abrir los ojos. Hola, Torre de Propwash. Aquí número 7. Vuelo de 2, listos para despegar. Número 7. Aquí Torre de Propwash. Viento en calma. Pista 2-7 libre para despegar. Disfruten su vuelo, amigos. Número 7. Despegando. Solicito aterrizaje preventivo. Entendido. Procedan de inmediato. Viento 270 a 5. Pista 27 despejada. No sé qué pasó. No hice nada diferente. Hice giros en los postes, un vuelo vertical, lo de todos los días. Y me siento genial ahora, pero... A veces
entonces no sé si odiarte o amarte, Dusty. No digas eso. Eres mi mejor cliente, pero odio lo que te haces a ti mismo. No, perdiste en la competencia Bulldozer, ¿no? Los hice pedazos a todos. Ni siquiera estás escuchándome. Y oye, el festival de Speed City será en unas semanas. Y creo que si logro aumentar un poco la velocidad de mis giros aprovechando mi G radial, podré mejorar mi tiempo. Sí, ya verán. Me siento listo para competir. Bueno, ni la cubierta ni las hélices del compresor están mal. Te lo dije, era aire en el motor. Pero aire en el motor. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste daño? No es nada. ¿Qué fue el combustible? No tenía nada esta mañana. Siempre le doy un sorbo, me da energía. Está bien, me llevé un susto, pero Dottie está aquí, todo está en orden y ya me dio de alta. Dottie, tu transmisión está fallando. ¿Mi transmisión? Encontré esquirlas de acero en los engranes de tu filtro de partículas. Es lo que causó la falla. Entonces reemplázala, ordena una pieza nueva y arribará en unos días. ¿Cierto? ¿Qué? Tu transmisión es... ya no la produce. Hace años la descontinuaron. No recuerdo la última vez que vi una. Pero, Dottie, ¿no puedes construir una pieza nueva y ya? No, demasiado complicado. Es una pieza de fábrica. Tiene que haber algo... A partir de hoy, tienes que bajar el torque a menos de 80%. ¿Qué? ¿A 80%, Dottie? Para competir, tú lo incrementaste a 140. Si te impulsas al límite... Pero no, Dottie, no, tu transmisión fallará, Dottie, y tu motor se detendrá. No, nuestro análisis está equivocado. ¡Escucha! ¡Viene otra competencia! ¡Te estrellarás! Si te impulsas al límite, te estrellarás. Dottie, te voy a instalar una luz de advertencia. ¿De advertencia? Si se enciende, baja la potencia. Desacelera. Pero, Dottie, estás... diciendo que ya no saldré a competir. De verdad lo siento. Es una excelente mecánica, igual que yo. Y no habría dicho lo que dijo sin estar segura. ¡Ahí está! Dottie, ¿qué crees? Contacté por radio a Ethan. Vive en Grand Flaps. ¿De Grand Flaps, Ethan? ¿Tiene la transmisión? No. Pero su amigo tiene 21 talleres mecánicos. ¿21? Sí, son muchos. Y revisará su inventario y pasará la voz por ti, Doster. Oh, sí. Con algo se empieza, ¿o no? Es un buen comienzo, ¿no te parece? Si esa transmisión existe, la encontraremos para ti, amigo. Pero... si no la encuentra, no importa, porque la respuesta es sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? Sí, puedes regresar a tu antiguo empleo. No hace falta preguntar, Dottie. Soy un avión generoso. Pero, Button, sé que Dottie agradece tu oferta. Aunque regresaras a la paga mínima, perdiste tus vacaciones e irás al curso de orientación. Button, vas. En cuanto conoces el vitamina bono, no quieres vivir sin él. Es como la salsa de jalapeño de mamá. Picante. ¡Doble! Creo que no es el tiempo adecuado. Por favor, puedo mandar traer su viejo rociador de Alemania. Haré que lo limpien y se lo instalen en un santiamén. Tengo una idea. Te invito una lata de aceite. Déjame decirte que Dottie es un fantástico trabajador. Y yo te digo que no regresará a ese trabajo nunca sí, más. Sí, nunca más. Es un ganador. ¿Un ganador? Y volverá a las carreras sin duda. ¿Sin duda? ¿Cierto, Dottie? ¿Cierto, Dost? ¿Dost? Thank you.
anteojos. Escuchen todos, hay que apagarlo antes de que se espasa. Por si... ¡Perfecto! Gracias. ¿Ahora qué? Necesitaré apoyo. ¡Ahora con fuerza! ¡Derríbenla! Esto puede ser terrible. Equipo de protección y seguridad al transporte. Señor Mayday, en el punto principal de ataque estuvo administrando un agente extintor a 3 minutos de activarse la alarma. Bueno, la verdad, no tuve tiempo de ver el reloj. ¿Acaso está notando todo lo que digo? Sí. Ya veo. ¿Entonces anotó eso? Sí. ¿Y eso? Sí. ¿Y eso? Sí. Muéstreme sus registros de inspección y sus procedimientos de emergencia. Oh, sucede que casi no tenemos emergencias en estos lares. Además, sí logramos extinguirlo. Ese es su plan de contingencia, señor Mayday. Siempre que haya un incidente, derribará una torre de agua. Fue culpa mía. Yo golpeé la torre. Salí a volar anoche porque... Dusty, fue un accidente. Veo que este aeropuerto no tiene planes para emergencias y usa equipo del siglo pasado. Por eso, si el señor Mayday no se moderniza y adquiere un segundo vehículo contra incendios, según el Código Federal, título 14, volumen 3, capítulo 1, sección 139, subpárrafo B, les revocaré el certificado de operaciones del aeropuerto por no cumplir con el reglamento contra incendios. Oh, vaya. Brooke White Johnson quedó clausurado. Con la pista cerrada, ¿cómo van a aterrizar? No pueden, ese problema. Adiós al Festival del Maíz. Yo que terminé mi disfraz de mazorca. No, guardemos la calma. Calmarnos, pero llené mi hotel. Iré a la quiebra si el festival se cancela. Brody, ya tenemos un plan de acción. Dottie, te toca. Este es Mayday hoy. Yo hice los dibujos. Añadimos una sirena de 400 watts, una torreta de 2000 galones por minuto y un tanque de alta capacidad para espuma grado A. Y tendremos a un nuevo Mayday. ¡De lujo! ¿Tiene cohetes también? Así es, impulsados con hidracina y tetróxido de dinitrógeno. No lo vayan a exponer a llamas abiertas, es un combustible altamente explosivo. Pero es un camión contra incendios. Exacto, sigue, Dottie. Y para que Mayday conserve su empleo y que Prop Wash reabra, solo hay que buscar un segundo bombero. ¿Qué? En esta época del año es temporada de incendios. ¿Cuánto va a costar el bombero? Yo les diré cuánto. Demasiado. Toc, toc. Oh, hola, Dusty. Solo... desearía que... es que desearía hacer algo para ayudar. Ah, no puedes, pero no te preocupes. Soy viejo, Dusty. Creo que mis días de bombero terminaron. No. No, Mayday. Sé que todavía hay mucho fuego en ti. Lo sé, con ver todo esto.
bombero del año. 1968. Tu estrella de bronce. Vieja y oxidada. Como yo. Ah. ¿Eres tú? ¿Con ese viejo avión? ¿Esta de aquí? Ah, sí. Mendocino en el 56. O 55, 55. Sí, estuve ahí. Sí, estuve ahí. Fui testigo de uno de los primeros bomberos aéreos. ¿Ah? Hoy en día les llaman SEAT. ¿Un SEAT? Sí, son aviones hidrantes de un solo motor. ¿Ah? Verás, en vez de rociar sembradíos, como tú solías hacer, rocían agua. ¡Guau! Sí. Mayday. ¿Y si pudiera convertirme en el segundo bombero? ¿Tú? ¿Sí? Pero... ¿Obtendré la acreditación y Dottie te equipará? ¿Pero qué pasará con las carreras? Lo importante ahora es lograr que Propwash sea reabierto. Tú y yo. No sé qué decir. Gracias, Dosti. Uno, dos, tres, el pequeñín y cinco. Ok, amigos, acabó el tránsito pesado. La carretera está libre, Doster. Cuando llegues a la base aérea de Piston Peak, solicita a Blade Ranger. Blade Ranger. Exacto. Sí, él es el jefe del equipo de rescate. Es un gran amigo mío. Te entrenará y te acreditará. Considéralo hecho, Mayday. Y Dosti, sé precavido. Lo seré. Buena suerte, Dosti. Ten cuidado al volar. Lo harás bien, Dosti. Estamos muy orgullosos.
Sí, pero Blackout dijo que saltara cuando quisiera. ¿Lo dije? ¿Lo dijo? Sí, dijo, salta cuando quieras, socio. Disculpen por interrumpir, pero vine a buscar la base aérea de Piston Peak. ¡Es aquí! Como dijo, jefe. ¿Eh? Protegiendo al hermoso Valle de 6 desde el 58. Tú debes ser el Cid. Nos dijeron que vendría. Soy Dinamita. Ellos son Blackout, Pinecone, Avalancha. ¡Hola! Y este chiflado que ves acá es Rick. ¿Vieron lo que hice? Hola, ¿qué tal? Soy Dusty número 7. ¿Dusty de verdad? ¡Dusty de verdad! ¿El de las carreras? Hola. Ay, no te creo. De verdad te admiro. Nunca me pierdo tus carreras en RCN. ¡Wow! Eres bajo ya de cerca, pero te queda. Gracias. ¿Y qué hace aquí una famosa celebridad de las carreras? Bueno, vine porque no hay carreras ahora y quise apoyar a mis amigos. ¡Ay, qué ternura! Soy Dipper, así me llaman, así es que hazlo tú. Ok, señora. Señorita. Señorita. Señorita, sí. Dipper. Dipper. Sí. Zip. Fue un placer. Vine a buscar a Blade Ranger. Salió a rastrear fuegos menores. No tardará. Gracias. Aquel al que los Lakota llaman Haoka golpea su tambor con el viento y forma el trueno. Con el trueno viene el rayo. Y ese rayo llama al fuego. Ok. Sí, entiendo. Will Lifter, no espantes al invitado. Yo no escucho ningún tambor. ¿Qué? ¿De verdad? Oh, sí, esto pasa todo el tiempo. No todos son enormes como en las noticias. Incendio causado por una fogata desatendida. Ubicación 10 listas noroeste, dirección 297. Se esparce lentamente, 4 hectáreas comienzo del norte.
serio, lo siento. Con eso tienes. Bien. De vuelta al trabajo. Tengo que mezclar otro lote de retardante. En cuanto estés seco, quiero que te vayas al hotel con el resto de los turistas. No soy un turista. De hecho, soy el avión que... Es el aprendiz. ¿Eres el Sid que Mayday nos dijo que vendría? Bueno, ¿es Blade? Él no es un avión cualquiera. No. Míralo, es Dusty, el competidor. Hola. El campeón de las carreras. ¿Campeón? No seas tímido, campeón, dile. No, no es importante. Ganó una carrera alrededor del mundo. Es cierto, sí lo hice. Pero el mundo nos estaba incendiando, ¿verdad? ¿Incendiarse todo el mundo? No. ¡Maru! ¿Qué? ¡Remueve su tren de aterrizaje! ¿Mi qué? Sí, me siento diferente sin tanques en mis alas. ¿Tus tanques? No querrás volar a un incendio con tanques de combustible en tus alas. ¡Kaboom! No, necesitarás estos flotadores. Son algo viejos. ¿Viejos? Pero así podrás recoger agua del lago. ¿Es una broma? ¿No tienes nuevos? ¿Nuevos? Aquí esa es una palabra desconocida. Yo rearmé estos bebés personalmente. Son mejores que nuevos. ¡Pruébalos! ¿Eh? Oh, claro. Voy a tratar de... moverme. No, baja las ruedas, genio. ¿Las ruedas? Sí, bajar las ruedas. ¡Wow! Sí, grandioso. Sí, ¿te gusta? Sí, mira qué alto soy. Hey, tienen también un muro de la fama, igual que las llaves sonrientes. Cuéntame, ¿qué tienes que hacer para que pongan tu foto? Estrellarte. Oh. Sí, es un trabajo peligroso. Pero ese es el deber de un bombero. Arriesgar su vida para salvar a extraños en peligro. Siempre entran donde los demás huyen. No cualquier avión tiene el valor. Para combatir el fuego hay que volar bajo. Por eso tenemos el cañón Augury, nuestra pista de obstáculos personal. Solo mantente por debajo del borde y cuando llegues al puente, vuela debajo y elévate. Volar bajo, no hay problema. Exceso de confianza, la clase de actitud que te hará caer. Ok, ahora quiero verte cruzar ese puente. ¿Por qué bajaste la potencia? No es suficiente impulso. ¡El puente! ¡Está muy cerca de las cataratas! Sin excusas, una corriente te habría derribado. Desciende como cualquier hidroavión. Mantén la velocidad mientras recoges agua con los recolectores. Justo así. Después asciende, vuelve al circuito y espera la orden de arrojar. ¿Comprendes? Comprendido. Tienes de 12 a 15 segundos para carga y 15 metros para ascender. ¡Y cuidado con los árboles! Ataque indirecto, ataque paralelo, ataque directo. Vigila que hace el fuego en todo momento. Propiedades del viento, temperatura, humedad relativa. Y recuerda, no quiero ninguna nave volando 30 minutos después de que anochece. De noche, volar bajo es el modo más rápido de terminar en el muro. ¡Te adelantaste! ¡Muy alto! ¡Muy bajo! ¿Eso sembra mío tuyo? ¿Desde Carteguido? Incrementa tu velocidad. Púlsate al límite. Máximo torque. No te contengas. ¡No te contengas! ¿Por qué te rendiste otra vez? Si no te impulsas, no podrás cruzar. Y no te acreditarán. Ah, estupendo. Lo salvaste de pasar unas lindas vacaciones. Frontwise Junction a Dusty. Hola, Skipper. Hola, ¿cómo va todo? Oh, esto es más duro de lo que pensé. Me da tanto gusto que me llamaran. Bueno, ¿qué? Oye, Skipper, de acuerdo, Chuck. Decirme que... Oh,
Sí. No sé lo que digo. ¿Tú dices, Falky? Bueno. Es que hay un sujeto en California. ¿California? Sí, Skipper y yo lo conocimos cuando nos enviaron a Coronado. Junto a San Diego. Solía ir con nosotros a Baja California. ¡Junto a Coronado! Sí. Recuerdo una vez que fuimos a un bar y Skipper se puso una falda de hula y ¿cómo se...? Sí, claro, perdón. El punto es que tiene una de tus transmisiones. ¡Ya la encontramos! Tiene la transmisión. ¡Lo dicen de verdad! Oh, guarda, no he terminado y la enviará esta noche. Lo tendremos aquí en un par de días. Increíble noticia. Es justo lo que quería escuchar ahora. ¡Te avisaremos en cuanto llegue! Oye, Dusty, escucha mi nueva sirena. ¿Eh? Sí, en realidad todavía no conecto su sirena. Aviso a las aeronaves, el superintendente Spinner entró a la base. Hasta luego, chicos. Repito, el superintendente Spinner entró a la base. ¿Qué sucede? El superintendente del parque. Encera su lámina a diario. Soy el superintendente, autorizo sus pagos. No vienen a saludarme, sé que lo harán. Viene a limpiar los filtros de aceite. Blade. ¿Qué quieres, Carl? ¡Qué alta colina! Oye, ¿crees que es divertido ir de aquí para allá y por acá para quejarme? Claro que no lo es. Pero unos campistas me comentaron que un avión de tu equipo les arrojó esa cosa roja fosforescente que utilizan, el desodorante. Sí, lo lamento, fue culpa mía. Tenemos que entrenar. Se cometen errores. Es un chiste, ¿verdad? No, así son las cosas. No es un chiste, Blade. Escondes a un famoso competidor justo aquí en Piston Peak. Fritz Linger. Soy Fumigavión. ¡Fumigavión! Sí, qué lindo, yo, Cat Spinner, tú, un avión veloz. ¿Qué haces en la base? Vine por mi invitación. Mañana en la noche, en el Lodge. Es la reapertura oficial, estás invitado. Estoy pensando en una demostración de vuelo. ¿Qué dices? Yo pienso que estará muy oscuro. ¡Hey! Tendremos muchos AMI, aviones muy importantes. ¿Quién se acerque amigo del secretario del Interior en persona? Ni más ni menos, la prensa se pondrá loca. Flash, chat, click. Esto más bien apesta. Blade, te explico algo, amigo. Hay que hacer algo por los campistas tristes. La fiesta en mi hotel los pone de muy buen humor, ¿entiendes? Hay demasiados campistas felices en el parque y muchos más en ese hotel. Ah, hay un camión de bomberos allá protegiéndolo. Yo solo hablo de proteger el Lodge. Hay baja humedad. El servicio de parques traspasó 80% de nuestros fondos a su proyecto de restauración del Fusel Lodge. La base se sostiene con alambres y cinta adhesiva. Maru hasta tuvo que reconstruir la vieja torre. Quedó mejor que nueva. Escúchenme, amigos del bosque, por muy sucios que estén, estos días serán históricos. Ah, tienes 30 segundos ya. Ah, papá, lo que cueste no me interesa. Sí, quiero las copas de cristal. Sí, aflautadas, te armaron en un viejo establo. El Lodge solo se reabrirá una vez. No vaya. Regreso en un segundo. Despide a la anciana y busca a alguien que sí pueda conseguirla. No solo ustedes manejan emergencias. ¿Irás a la fiesta? Claro que sí. ¡Superestrella! ¿No es magnífico, dos de Fumigas Linger? Incluso es más famoso que tú, Blazing Blade. ¿Blazing Blade? ¿Qué? ¿A mí? Solo dije Blazing Blade. ¿Pero? ¿Qué? Esta noche, ve al hangar. No lo cuentes. En especial a Blade. Dime la contraseña. Perdón, nadie dijo... Nadie me dio la contraseña. Es... Ah, ok. Inferno. Qué gusto que vinieras. ¿Te gusta Inferno? Era eso o vikingo, pero suena tan nórdico. Ven, aquí hay espacio, Dusty lindo. Es la primera cita y te quiero a mi lado. Sí, son reales. ¿Howard del camión? Me invitaron para ver... Hey. No juzgues un video por su portada. Soy Daniel H. Parking.
mismo y yo pelearé por ti. Patrulla helicopterizada. Segundo, Blade salió en televisión. 139 episodios de acción, criminales y amor. ¡Silencio! Gran trabajo, compañero. Esos helicópteros no dejan que me divierta. Oye, ¿dices que sacar camionetas del camino te divierte, vago? Si me dieran una moneda, ¿por qué reformar? No lo valen. A todas las unidades, tenemos un código 904S e incendio estructural en el estudio 4x4. L794, aquí el oficial de Clopper. Déjenos esto. Señorita, ¿está bien? Hola, Pivot. Lo estoy ahora. Aunque me duele decirlo, par de payasos. Lo hicieron bien. ¡Qué gran rescate, Blade! Hablando de eso, quiero mi espalda. Gran trabajo, compañero. Hay que ver el episodio 38. ¡Supercóptero! ¡Supercóptero! ¡Detesto esa serie! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Es estupenda! ¡Apoyo a chicos! Oye. ¡Silencio! Gracias. Hay algo que no comprendo. Si Blade era una superestrella, ¿qué está haciendo aquí? No lo sé. ¡Ni nosotros! Es un misterioso misterio. Como mi prometido, se desvaneció. Según mi experiencia, es información clasificada. ¡Fuerza especial! Yo oí que enloqueció en el set. Misión supersecreta. ¡De la CIA! Él podría decirnos. ¡Sí! Y después liquidarnos. ¡No quiero morir! Sin importar cuál sea la razón, nadie le pregunta, ya que es asunto suyo. Hay múltiples conatos de incendio al norte de Skyline Drive, al este de Gold Springs. La tormenta eléctrica causó varios fuegos menores que se fusionaron. Es uno muy grande. El viento viene del suroeste con tasa de propagación moderada. Rápida. Esperen, hay un cambio. Tasa de propagación rápida. Piper, tú y Windrifter carguen. Campeón, aguardan en la carga. ¿Qué? ¡Hey! ¡Dos días practicando sin cesar! Esta no es una fogata. Sí que puedo hacerlo. No estás acreditado. Dale una oportunidad. No está acreditado. Necesitamos todo el apoyo que haya. Quiero ayudar. Maru. Sí. Prepáranos. Ok. ¿Para qué la foto? El muro. Piper, entra en posición. Divide la carga. Nivel de cobertura 8. Piper, copia. Desplázate a la izquierda para tu siguiente descarga. Campeón, continúa la línea y extiéndela. Divide la carga. Como digas. ¡Muy alto! ¡Se dispersó! Windrifter, termina de apagar la cresta. Windrifter, copia. ¡Vuelvan! ¡No hay que salir de aquí! ¡Tenemos un problema! ¡El viento cambió! ¡El fuego saltó la barrera! ¿Alcanza la zona de seguridad? No, lo siento. La ruta está bloqueada. ¡Envía una descarga! Entendido. Piper, saltafuegos atrapados. Blanco izquierdo. Prepara una. Lo veo. Yo me encargo. Camino despejado. ¡Vámonos todos al lago! ¡Ese es mi osito Basti! Campeón, recarga y regresa. Aún tenemos trabajo que hacer. Recibido. Dinamita acaba de llamar. Acamparán allá esta noche y harán limpieza mañana. Nadie, ¿cómo les fue? El incendio está confinado. Bien hecho. Para eso estamos aquí. Entonces, ¿es todo? Sí, fue controlado. Los saltafuegos se quedarán hasta extinguirlo. Hiciste un gran trabajo, querido. Sí, gracias. Cuando vi que estaban en peligro... Viste la formación en un área de peligro. Y si hubieras terminado en el suelo y no el retardante...
Aún no organices tu fiesta de acreditación, campeón. Oh, qué mal. Cálmate, es su manera de decir, ¡ey, lo hiciste bien! ¡Guau! Vuela muy bajo. Cádiz USAM. Oh, sí, es cierto. Sí, hoy es la superfiesta de reapertura del Lodge. ¿Hay que ir? ¿Una segunda cita? ¡Oh, guau! ¡Qué rápido! Yo me refiero al equipo. Los dos y también Windlifter y todos los demás. ¡Ah! Oh, ok. De acuerdo, sí. Sí, comprendo. Quiero conocer a tus amigos. Pero, ¿son tus amigos? Pues sí, creo que sí. No discutamos. Bienvenidos al Puzzle. No olviden ir por su calcomanía en la tienda de regalos. ¡Wow! ¡Es increíble! Es muy hermoso, dos tipos, es la cita perfecta. Vamos a conocer antes de registrarnos. ¿Qué tal, amigos? Hola. ¿Quieren tomarse una foto con el superintendente? ¡Qué elegante! Oui, la suite de la luna de miel con vista a las montañas en la zona de cero emisiones. ¿La disfruten? ¡Wow! Hacen bodas aquí, qué lindo. Emocionante que me revolucioné. Pues yo voy al salón de vapor del spa. Te quita 80 kilómetros encima. Bienvenido, señor secretario, a la gran reapertura de nuestro magnífico es un placer que me hayas invitado. Y es un placer tenerlo aquí, señor. Sí, oí de un incendio que hubo hace poco. Bueno. El incendio ya fue contenido, señor. Exacto. Está controlado. Totalmente controlado. Gracias. Oficial Pulaski, señor. ¿Qué cosa? Pulaski. Sí, lo que sea. Sígame, señor. Y si quiere hacer cualquier otra pregunta, adelante. Para eso estoy. ¿No puede servir café normal? A esto lo llamaron una carretera expreso. ¿Qué tal? ¿Te gustan? Esas te quedan. Dime, ¿están pendientes de las especies nativas del parque? La fauna. ¡Oh, la fauna! Bueno, si viene la fiesta de hoy, habrá mucho animal salvaje. Entiendo, sí. La población de renos es constante y también está creciendo el número de tordos de hélice roja. ¡Oh, qué gusto! Oye, creo que no escuché tu nombre. Guardamotriz Jammer, señor. 72 años en Pison Peak. Es un placer, Jammer. No hay placer. No me ruegas. ¡Wow! ¡Qué escultura tan hermosa! Estaríamos aquí si fuéramos unas figuritas de hielo. ¡Así es, campeón! ¿Eh? ¡Mis amigos jamás me van a creer! ¡Graba mi mensaje de voz! ¿Qué? ¿Grabe tu mensaje? ¿Qué? Hola, yo soy Dusty, número 7. ¡El campeón mundial! ¡El campeón mundial! Puedes dejar un mensaje luego del beat. ¡Aspir! ¿Eh? ¡Hazlo! ¡Quedó increíble! ¡Vete ya! ¡Dusty! Te presentaré al secretario del interior. Claro. Para ascenderme pronto. ¿Tú entiendes? ¿Subiste de posición, no? Sí, claro que sí, sí. ¡Ey! ¡Bote Reynolds! ¿Bote? Me encantó el bote más divertido de Texas. Disculpa, hijo. ¿Trabajas aquí? No, lo siento. Soy bien, acércate. Es nuestro aniversario. Vinimos aquí hace 50 años. ¿No es pacífico? Era más joven y más ligera. Muy bonita. Sí, hija. Mi cielo está buscando el punto donde nos dimos nuestro primer beso. ¡Ay, pero qué tierno! Tú ya no haces cosas como esa. Cariño, estoy totalmente seguro. Recuerdo un puente y una magnífica catarata y... Tú. Te amo, Harvey. Oigan, creo que podría ser el Cañón Ogre. Sí, allí es el Cañón Ogre. Por Upper White Wolf Falls. Por White Wolf Falls. ¿Ves? Te dije que recuerdo. Ey, en honor a su aniversario, vengan con nosotros. ¿Un poco de aceite? Te invito. Oh, gracias, cielo. Oh, sí, sí, tuve muchos empleos diversos. Fui un camión de tacos, incluso vendí anillos de cortina para el baño. Y luego decidí vender ruedas. Fui a la modelo en las exhibiciones. Así nos conocimos. Oh, es verdad. Qué lindo. Para nuestra boda, compré las mejores ruedas blancas. Nuestras ruedas ardieron en nuestra luna de miel. Sí, ¿Al manejar? Oh, no, ya veo. Es que salieron de paseo. Yo no oí nada. ¿Sabes, Dusty? Tal vez combatir incendios sea una segunda carrera para ti. Oh, sí, es una segunda carrera para todos. Windlifter cortaba leña. Gaby fue militar y pues yo, bueno, trasladé cargamentos en Anchorage. Sí, en Anchorage hay muchos chicos. No podía quitármelos. A ver, ven ahora. ¡Pum! Oye, amigo helicóptero, casi no has hablado. ¿Quieres brindar? Ah, Windlifter no le gusta hablar en público. Yo, bueno, salud. A Coyote. Ya que él condujo todo el día y toda la noche a la base de Bright Mountain.
con grandes dificultades, trepó la montaña para obtener fuego y lo entregó a los primeros vehículos. Pero al hacerlo, quemó sus ruedas, y cuando Coyote vio sus ruedas ennegrecidas, creyó que eran su golosina favorita y se las comió, pues sabía que aún estaban llenas de vida. Y fue de este modo que se deshizo de lo viejo y se renovó a sí mismo como el fuego renueva a la tierra. Lo voy a decir ya, iba bien hasta la parte en que devora sus ruedas. Jamás oí un mejor brindis. ¡Salud! ¡Salud! Papas Junction a Dusty. Responde, Dusty. Responde, Dusty. Papas Junction a Dusty. ¿Cómo están? ¿Llegó la transmisión nueva? Dusty, no. ¿Qué? Oye, Dust. Sparky, yo le digo. No era la correcta. La caja tenía mala etiqueta. Llamamos a todos los proveedores, talleres de reparación y basureros del país. Nadie tiene tu transmisión. Dusty. Aquí estoy. Lo lamento. Me tengo que ir. Gracias. A todas las aeronaves, tenemos dos Jets. Oye, amigo Dusty, ¿qué crees? Los jets refinados que invitó Spinner volaron anoche sobre los restos del incendio y esparcieron brasas por doquier. ¡Campeón! ¡Ve a cargar! El cuerpo se salió de control y se dividió en dos. Winchester, ve con Dipper al incendio de Cold Spring. Yo iré con el kit a Wagon Rapid. Winchester, copia. Maru, responde. ¿Sí, Lee? Es peor de lo que creí. ¿Sí? Tienes que llamar al hotel. El fuego está a unas 4 horas de tocar a su puerta. Van a tener que evacuar. ¡Por supuesto que no! ¡Blaine, insiste! Deben sacar a todos por seguridad. Trabajé en este hotel por 5 años. No voy a evacuarlo ahora solo por seguridad. ¿Tienes menos de 4 horas? ¡Va! ¿Por qué me dirijo a ti? ¿Dónde está Blaine? Oh, está afuera disfrutando un motorjito. ¿Dónde crees que está? ¡Está combatiendo el fuego! Para salvar el hotel hay que evitar que el fuego llegue a la arista. Yo descargo y luego tú extiendes la línea. Mejor divide la carga. Podemos duplicar la línea y ampliar la dirección del viento para conseguir... Si te impulsas al límite, Dusty, te estrellarás. Nadie tiene tu transmisión. ¿Comprendiste? Oye, ¿eh? ¿Comprendiste? Sí, claro, comprendí. Es un mal chiste, ¿verdad? ¿Descargaste todo el tanque? Sí. ¿Desperdiciaste todo? Solo obedecí a tus órdenes. Dije, divide la carga. Luego haríamos la línea secundaria que protegería el hotel. Todo está bien, iré a recargar al lado. Negativo. ¿Qué? Regresa a la base. No, ya no hay tiempo. Solo quiero apagar el incendio. Hey, tienes que escucharme. ¡Estaré bien! Los vientos cruzados son demasiado fuertes. ¡Regresa a la base! ¡Entrenaste para hacer esto! ¡No bajo estas condiciones! Para apagar el fuego necesito recargar. ¡Asciende! ¡Es una orden! ¡No! ¡Puedo hacerlo! Tengo demasiada agua, mi motor se detuvo. ¿Qué? Apunta tus flotadores río abajo, yo volaré delante. Puedo salir yo solo. ¿Eso crees? ¿Cómo planeas hacerlo? Encenderé mi motor. Sostente, voy a llevarte a la orilla. ¡Lo logré! No.
Hay demasiados obstáculos. Tranquilo, te alcanzaré en el siguiente claro. ¡Bien! ¡El gancho! ¡Se atascó! ¡Ley! ¡Ley! ¡Záfate! Reciende tu motor. Se acerca a las cataratas. ¡Despega rápido! ¡Es tu única oportunidad! ¡De acuerdo! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Va a poder encenderlo! ¡Acelera! ¡Impúlsate! ¡Acelera! ¡Necesitas más potencia! ¡Al límite! ¡Al límite! ¿Por qué te contiene? ¡Al límite! ¿Por qué no te impulsaste? ¿En qué estabas pensando? ¡Pudiste lograrlo! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto no es bueno. Toma ese camino. Sígueme. ¡Rápido, campeón! ¡Entra! ¿Una vieja mina? No, no podemos entrar. Nos asfixiaría. No hay otra elección. Dejaremos que abra. No. Tú entra. Yo seguiré avanzando. ¿Qué estás haciendo? Oye. No le ganarás al fuego. Te digo algo. Yo puedo escapar solo. Como escapaste solo de los rápidos. Yo no quería forzar mi motor. ¿No querías? Leif, escúchame. Esto no es sobre ti. Esto es de vida o muerte. Tienes que obedecer órdenes. Te dije, divide la carga y la desperdiciaste. Te dije, no cargues en el agua y aún así lo hiciste. Te dije, acelera y bajaste la potencia. No tienes lo necesario. Es todo. Bien. No me interesaba ser bombero de todos modos. Pues vuelve a las carreras. Continúa ganando esos trofeos, campeón. ¡No puedo! Mi transmisión se averió, ¿de acuerdo? Y por eso bajé la potencia. Yo no, jamás voy a... En la vida suceden cosas que nunca esperas. Pero estás aquí para convertirte en bombero. Si te rindes ahora, solo piensa en las vidas que no salvarás mañana. ¿Qué vas a hacer entonces? Parque Piston Peak, sí lo es. Gracias por acompañarme, amigos. Y le doy en especial la bienvenida al secretario del Interior, quien nos acompaña hoy para develar esta memorable... ¡Placa! Listas, está en riesgo. Lo lamento. Disculpen un momento, damas y caballeros. Gracias. ¿Ya voy a develar la placa? Así es, Penuski. No, señor, Pulaski. ¿Papuski? Pulaski. Patuzzi. Pulaski. Es lo que dije, lo estás repitiendo. Con todo respeto, superintendente Spinner, el humo sobre la cresta se está acercando. Tal vez si encendemos nuestras personas... Tenemos que evacuar. Mejor escúchalos, que tienen razón. ¡Quiero ver la placa! ¡Ahora voy, señor! Hay que cancelar la delegación. ¿Puedes llorar mientras más agua? ¡A venir la dama! ¿Quiénes son? Tú eres un botones más vistoso, tú eres un rociador costoso. Y tú eres viejo y con un sombrero tonto. ¿Quién soy yo? Soy el superintendente y el día es para mí y mi hotel. Este es el momento que estaba esperando. ¡Pero qué grosera! ¿Cuándo? ¡Tenemos que evacuar! ¡Sin mi pánico! ¡Tenemos que evacuar! ¡Por favor! ¡Sigan avanzando! ¡A paso constante, amigos! ¡Avance lento, pero con precaución! Por favor, no hay que entrar en pánico. Solo es un pequeño incendio, así que cálmense. ¿Y qué tal si vuelven el próximo año? ¡Sí! ¡Pueden volver el próximo año!
acercarse. Eso es. Y recuerden, eviten el humo, vuelen por encima del cañón y no pasará nada. El que sigue, por favor. Sí. Déjame pasar, anciana. Oye, oye, un momento, no te adelantes. No querrás enfadar a mi compañero. Todo listo para despegar, señora. ¡Gracias! Recuerde evitar el humo y volar por encima del cañón. Avance, con rapidez. Yo lamento, el plan está lleno, ya no hay espacio. Vaya con un miembro del personal, por favor. Los guiará a la fortaleza, Nina. ¡Todos abajo! Estará despejado. Despegaremos desde ahí, andando. Es malo, pero Maru es el mejor de todos. Lo dejará mejor que nuevo. Se fundió su sistema hidráulico. Está perdiendo fluidos. Tengo que llevarlo al taller ahora. ¡Dinamita, la grúa! ¡Inmediato! Trae fluido hidráulico del cobertizo. ¡A la orden! ¡Lacan! Consigue otro generador. Sí, sí. ¡Revisen el acá! ¡Trae otra lámpara de calor! ¡Sígueme! Las quemaduras externas son graves, pero el daño interior es reparable. Si el fuego está está descansando. Hice lo que pude, Dusty. ¿Tú crees que se va...? Oye, Dusty, no te culpes por esto. Le dije que me dejara ahí. No. Nunca fue su estilo. En especial luego de lo que pasó con Nick. ¿Nick? ¿Hablas de Nick Lupin López del programa de televisión? Era un día cualquiera en el set y Nick hacía su giro distintivo para una escena. Pero lo golpeó un viento cruzado. Gran trabajo, compañero. Lupin López. Blade fue el primero en la escena, pero no supo qué hacer. Su mejor amigo se había ido y Blade sintió que su vida también había terminado. Pero no se rindió. Se entrenó, se acreditó y luego vino aquí. Blade, antes fingía salvar vidas. Ahora las salva de verdad. ¿Qué pasa allá arriba? No hay suficiente agua. Oye, no hay suficiente agua en el hotel. ¿Desvían la distribución del agua a los aspersores? No. Los bomberos usan el agua para elevar el internet. ¿Quién te dijo eso? Soy el concierge. Es mi trabajo saberlo todo. ¿Y eso qué? ¿Eres su empleado? No, eres el mío, como te llames. Así que lo harás o tengo que hacerlo yo mismo. Están abiertos. Usen sus dos escoltas y avancen a menos de 8 kilómetros por hora y tengan cuidado. Así es. Síganme. Estar bien, sigan avanzando. Los evacuaremos a todos. ¿Qué es eso? ¡Ah!
¿Estás herido? ¿Te encuentras bien? No, señor. Mi bomba se averió. Hay que buscar otra salida. El problema, señor secretario, es que ya no hay otra salida. Escuchen, amigos. Tenemos un problema. El fuego alcanzó la carretera principal y la bloqueó. Oye, sé que está muy oscuro, pero tú estás al mando. Es tu decisión. No queda mucho tiempo. Si van a ir, apresúrense. Necesitan todo el apoyo que haya. A cargar. Los tendré en el aire en 60 segundos. ¡Problemas! ¡El agua no tiene presión! La tubería principal se dañó. Oye, Patch, ¿el agua es seguro? Negativo. No hay visibilidad. Está rodeado de fuego y humo. Solo tenemos lo que hay en nuestros tanques. Hagamos que rinda. Thank you.
hiciste. Gran trabajo, compañero. ¿Qué tal? ¡Despertó! ¡Soy un genio! Buen día, bombero. ¿Cuánto tiempo estuve así? 5 días. Dipper estuvo a tu lado todo este tiempo. Me gusta verte cuando estás dormido. ¡Sí! ¡Atención, aeronave! ¡El superintendente entró a la base! ¡El superintendente entró a la base! ¡Nos tenías angustiados, Dusty! ¡Qué gusto que ya estés mejor! Es el superintendente... ¿Qué le pasó acá? Los aspersores salvaron el hotel, pero no su empleo. El secretario del interior hizo lo correcto. Nuestro guardamotriz quedó acá. ¡Sí! Maru, ¿ya le dijiste? ¿Decirme qué? Reparé tu ala quebrada. Reemplacé también tu hélice y, pues, remendé los golpes que encontré. Hasta tus flotadores pude arreglar. Pero tu transmisión... Lo sé. Gracias por tratar, Maru. ¡De nada! ¿Qué? ¡La reparé! ¿Qué? ¿Lo hiciste? Creo que nunca hice una cosa tan complicada. Eres propietario de una transmisión epicíclica concéntrica hecha a la medida. ¿Una nueva transmisión? ¡No! ¡Es mejor que eso! Muy buen trabajo. Creo que te ganaste esa acreditación. Según el Código Federal Título 14, Volumen 3, Capítulo 1, Sección 139, Subpárrafo B, Brockwash Junction queda reacreditado y reactiva sus operaciones. ¡Gané! ¡Duster! ¿Qué crees? Me nombraron coronel del maíz oficial. Y yo soy el cabo semilla. ¿Puedo usar mi gorra en tu carrera del sábado? Sabes que sí, Cho. Si es que el jefe me da el día libre. Claro, amigo. Ok, semilla. Vámonos al festival. Señor, sí, señor. ¿Quieres que tengas mazorcas fritas con caramelo como la otra vez? Dusty, estamos muy orgullosos. Gracias, mi dear. Lo que hiciste por mí, por nosotros, te lo agradezco. Ay, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Todo lo que hiciste... No todo avión tendría el valor. Damas y caballeros, dirijan su atención a los cielos para el espectáculo aéreo de hoy. El Festival del Maíz de Brockwash Junction presenta con orgullo a la base aérea de Pinton Peak y a nuestro campeón mundial de las carreras, Ivan Pérez.